Señoras y señores, estoy encantado de saludaros en el foro donde está en Petersburgo, en la sesión plenaria, donde vamos a tener dos intervenciones muy interesantes e importantes del presidente de Rusia, de Vladimir Putin, y del presidente de Argelia, Aljibinjan Tebune. En cuanto al presidente de Argelia, yo luego voy a presentarle aparte. En tanto al presidente Putin, creo que no necesita una presentación, y no solo en esta sala, sino en otras auditorias también. Independientemente de cómo cada uno tenemos su opinión sobre su actividad y su gobernanza, seguramente da muchas emociones en todo el mundo. El presidente Putin se considera de forma universal, mundial, como una figura histórica, y sus decisiones tienen un enorme impacto para el futuro de Rusia y también en general para el futuro de toda la humanidad. Señor Vladimir, por favor. Queridos amigos, estimado presidente, señoras y señores, antes de todo, me gustaría saludar a nuestro invitado, el presidente de Argelia, que ha encontrado oportunidad y ha venido a nuestro evento de hoy. Muchas gracias. Estimado presidente y estimados todos, por supuesto, mi intervención, ante todo, va a dedicarse sobre el plan económico de Rusia en diferentes sectores. Pero yo creo que también para vosotros eso representa un interés, porque muchos de vosotros hoy ya trabajáis en nuestro país o tenéis planes para operar en nuestro país. Y creo que para vosotros no sois indiferentes de cómo, cuáles son nuestros planes y lo que vamos a hacer en un futuro próximo para estimar si queréis colaborar con nosotros. Y espero que el presidente también tenga interés en esta intervención. Pido perdón si en algunos momentos a lo mejor me voy a dirigir solo al auditorio y al pueblo ruso, pero creo que lo que estamos haciendo en nuestra economía ahora puede también servir para ser aplicado en otros países, y esto fortalecerá nuestra colaboración. Otra vez me gustaría saludar de nuevo a todos los invitados en este foro en San Petersburgo. Cuando yo hacía mi intervención el año pasado, yo he contado mi visión sobre los retos que Rusia se ha encontrado y en general todo el mundo. Y yo concretamente estaba llamando a nuestras acciones para llevar el país a un desarrollo estable. Me gustaría recordar que el segundo semestre del año pasado fue el más difícil para nuestra economía y para el negocio nacional, cuando las condiciones estaban cambiando muy rápido, normas de comercio, logística, norma de pagos, se estaba cambiando absolutamente toda la configuración de negocios empresarial. Hoy, estimados amigos, podemos decir de forma segura que la estrategia la estrategia elegida en aquel momento del negocio y del gobierno ha funcionado. Las tendencias macroeconómicas positivas están creciendo y toman fuerza. En abril de este año, el PIB ha crecido en un 3,3% anual. Y según el resultado al final del año, tenemos expectativa que crecerá más de un por ciento más. Yo estoy de acuerdo con estos expertos que consideran que el crecimiento podría estar incluso más de 1% de aquí al final del año. Y esto permitirá a nuestro país asegurar la posición de las economías líderes en el del mundo. En abril también se ha notado el crecimiento en la industria y en el comercio.
en las industrias incluso de producción y de exploración, bueno, pues también han crecido comparado del año pasado, y concretamente esta esfera pues fue tocada mucho por los cortes de relaciones con otros países. ¿Y es lo que nos ha permitido alcanzar estos resultados positivos? Hace un año, recordemos que incluso en nuestros entornos de negocio eran bastante cautelosos y muy pocas personas sabían cómo va a desarrollarse el contexto. Es importante tener un punto central. Subrayar la importancia de las instituciones, la libertad de emprendimiento, la garantía de la propiedad privada. Por lo tanto, con mi intervención del año pasado, yo he formulado nuestros principios de desarrollo a largo plazo. Me gustaría decir, de todo lo que fue dicho el año pasado, entendemos, todo lo que yo he dicho es nuestro trabajo común, y de administración, y gobierno, y sector empresarial. Todo lo que yo he dicho y todo lo que hemos preparado y después realizado en práctica ha funcionado. Y voy a decir por qué. Primero, hemos guardado el presupuesto equilibrado y la política de crédito equilibrada. Esta combinación nos ha permitido tener un desempleo mínimo y retener inflación. La inflación en Rusia está más baja que en muchos países del occidente, en la zona euro y en otras regiones. Y está cerca de mínimos históricos y es 2,9%, el desempleo 3,3%. Nunca ha sido tan bajo en toda la historia. Lo que es importante es... La situación estable macroeconómica es nuestra ventaja competitiva y es un factor de desarrollo importante y eficaz. Me gustaría decir que anteriormente en nuestras discusiones internas muchos nos decían que por qué estamos agarrándonos a estos números macroeconómicos, tenemos que actuar de forma más rápida, más decisiva, pues la práctica nos ha enseñado que la estabilidad macroeconómica es importante. Utilizando mecanismos de presupuesto y de acreditación hemos apoyado la demanda y lo que ha permitido que las empresas sigan funcionando, las fábricas sigan funcionando. Vamos a seguir construyendo nuestra economía de acuerdo a la realidad y tomando en cuenta estos números de inflación. Tal y como lo hemos hecho el año pasado durante la pandemia, cuando la demanda ha bajado, y para apoyarla hemos incrementado ahí el déficit del presupuesto hasta 3,8% del PIB. Pero ya el siguiente año, del 21, el presupuesto ya ha tenido estaba en positivo el presupuesto. Entonces, actualmente las finanzas en Rusia están equilibradas. Sí existe un cierto déficit en el presupuesto federal, pero esto está vinculado a los gastos que hemos tenido que hacer antes de lo planificado. Hemos hecho esta gestión para aumentar el ritmo de desarrollo de programas regionales. Por supuesto, la financiación adicional fue requerida para comprar armamento, para la defensa, para defender nuestra soberanía. Yo debería decir que también esto está justificado también desde el punto de vista económico. Llama la atención la dinámica no relacionada con petróleo y gas, lo que ha crecido 1,9% en enero y en mayo, fue más del 20% el ritmo de crecimiento de este sector. Quiero decir que estos son los ingresos al presupuesto no vinculados a la exportación de petróleo y gas. Y esto es importante, que este sector de economía, pues ya el sector terciario y otros sectores están desarrollando.
Pues en Rusia nos acordamos que todo el mundo decía cuándo nos vamos a bajar de esta dependencia de petróleo y gas, y por fin esta tendencia empieza a aparecer. También en petróleo y gas hay algunas cuestiones que tenemos que prestar atención. Segundo, financiación del gobierno permite tener una mantener igualdad social, reducir la pobreza. Eso también nos ha ayudado a solventar los problemas del año pasado. Ayudamos y apoyamos a los ciudadanos de las personas que tienen ingresos mínimos o están por debajo de ingresos mínimos para que crezcan sus ingresos. El nivel de pobreza también ha disminuido y llegó al 9%. Pues por supuesto, cada por ciento tiene su peso y su importancia. Estas tendencias positivas también en la práctica son importantes para las personas que no tocan ni los salarios mínimos. Estamos indexando también las jubilaciones y algunos pagos sociales, estamos incrementando el salario mínimo. En el último semestre del año pasado, Están creciendo los ingresos de los ciudadanos. Es una tendencia. Están modestos, pero es una tendencia al alza. Y creemos que este año va a seguir creciendo. También es importante mantener la demanda. Entonces significa que la producción nacional y también en las industrias, en las regiones, pues esto también apoya a esta producción. Y positivamente, tiene impacto positivo en las finanzas e ingresos regionales. Tercero, es importante el desarrollo empresarial privado. El año pasado nos decían que bajo sanciones Rusia tendría una economía más cerrada, más controlada, pero nosotros hemos optado por expandir el sector de empresarial privado. Y esto es lo correcto. Un estímulo importante para nuestro negocio fue el cambio de muchas empresas multinacionales que han salido de Rusia. No han podido resistir a la influencia política desde fuera. Vosotros sabéis perfectamente que nosotros nunca hemos querido que nadie se vaya de nuestra economía. Le hemos invitado a considerar los pros y los cons para que por quitar los mercados Rusia. Cada de nuestros socios y colaboradores ha tenido la posibilidad de elegir, pero bajo muchas marcas internacionales se vende la producción, se venden los productos que se hacen y se fabrican en Rusia. En general, los productos rusos, pero bajo la marcas internacionales. Solamente es la marca que cambia. Los ingresos de este negocio se quedan en nuestro país. Vamos a ayudar a pequeñas empresas, al mundo empresarial, para ayudar a emplear más personas. Si nuestros empresarios a principio pues estaban muy preocupados por esta salida de las empresas de las multinacionales extranjeras, pero ahora se están ocupando este sitio en los centros comerciales, en diferentes plataformas, pues las marcas que estaban en el sector de textil abren sus propias tiendas. Yo estaba en un evento en Moscú y lo decía, que en este sector de economía las empresas extranjeras se han ido, se han liberado hasta 2 millones de metros cuadrados de espacios en los centros comerciales. Bueno, pues bien, todo está ocupado ya por nuestros empresarios en nuestro negocio. Del año pasado, los fabricantes rusos han dado más de 90
1000 peticiones de registro de marcas nuevas. Estos son pues, diferentes sectores de textil, perfumerías. Cuando he tenido contactos con representantes de este sector, dicen que no dejar oportunidad de volver a las empresas extranjeras al mercado ruso. Eso ya nos pasaba en el sector agroalimentario, cuando nuestro sector empezaba a crecer, el sector nacional estaba a crecer, todo el mundo decía y me preguntaban, ¿vais a dejar a volver a nuestros competidores? ¿Y cuándo es el momento? Y pues la respuesta fue nunca, nunca dejará de volver. Y también pues hay que decir que nuestra producción agroalimenticia también crece y del año pasado el crecimiento fue en más de 10%. Prácticamente en todas las posiciones, en diferentes productos de este sector, absolutamente cerramos todas nuestras necesidades e incluso trabajamos hacia la exportación. Si los productores extranjeros de nuevo quieren volver a nuestros mercados, y oímos estas conversaciones cada vez más, nunca cerramos nuestras puertas. No tenemos miedo a la competencia. Como sabemos, es el motor del progreso. Vamos a también crear condiciones para ellos, para que trabajen en Rusia. Pero algunos de los comportamientos de estos colaboradores vamos a tenerlo en cuenta y por supuesto vamos a defender los intereses del sector empresarial nacional. Y todos los que han trabajado, todos los que trabajan y van a trabajar y siguen trabajando en nuestro país, también también les respetamos y les tratamos como al negocio nacional. Para todas las empresas hay una agencia de iniciativas estratégicas y que hay un concurso internacional que van a dar premios, a premiar a las marcas nacionales. Ya en junio habrá una primera ronda. Este programa ya lleva más de 10 nominaciones. Entonces creo que los resultados de este concurso sería muy importante para fortalecer las posiciones de nuestro negocio empresarial. Entonces, yo llamo también a los líderes jóvenes y también a los gobiernos regionales que den esta ayuda al negocio nacional. В реальном выражении. Такая же картина наблюдается и за январь-март текущего года. И это подчеркну с учетом высокой базы прошлого года. Las finanzas nacionales también están dedicados a este sector nacional del enero de marzo sobre todo y nos gustaría mantener las inversiones de los bancos rusos. Para comparar, del año 2022, los volúmenes de acreditación han subido en un 14% y a los ciudadanos, al sector privado, en un 9%. Y en abril ya, para el capital privado, ya se dieron más de 17% y para las empresas 12,9%. Entonces, eso son factores bastante positivos. También la hipoteca crece con el ritmo importante. El transporte, la logística, otras infraestructuras también se desarrollan. Este es nuestro principio número cuarto que se confirma del plan del año pasado como principio de desarrollo. Desarrollo sistemático aquí también y los trabajos de construcción y de obra sigue creciendo durante los últimos 5 años. Esta dinámica crece. Del año 2022, el volumen de construcción ha crecido en un 5% y este año ya 7,4%. Seguiremos construyendo, vamos a renovar los objetos de los puentes, las carteras. Vamos a ampliar las capacidades en las vías, las capacidades de los puertos marítimos.
Vamos a prestar atención del corredor sur-norte, norte-sur, para duplicar el año que viene, en el 2030, crecer. Para que crezca tres veces las capacidades de esta vía norte-sur. También crece el sector ferrocarril en el canal Volga-Báltico. También estamos teniendo trabajos de expansión para recibir los barcos más grandes. En el 2025, la capacidad de exportación de este canal debe de crecer en tres veces y añadir más 100 millones de toneladas comparado con el año pasado. El sistema de Baikal transiberiano es importante también crecer y mantener esta posición. Tiene que crecer hasta un 173 millones de toneladas. Me gustaría decir que el gobierno y las empresas del sector ferrocarril también han podido evacuar estos contenedores en el este del país, simplificar las importaciones de los países asiáticos. En los próximos 5 años vamos a renovar la flota de comercio. El Ministerio está haciendo los cambios necesarios y para este programa vamos a utilizar los fondos de los años 23-27. En los astilleros vamos a construir 260 barcos. Seguiremos construyendo los barcos para el Ártico, los rompehielos. El año pasado, 34 millones de toneladas han pasado por la ruta del norte. Y el año que viene pensamos que va a crecer varias veces. Y también esto nos requiere, y eso conlleva con desarrollar otra infraestructura que lleva a esta región, ferrocarril o la cartera. Estamos haciendo trabajos de forma completa para interconectar los territorios. El año pasado hemos hecho trabajos de renovación en las carteras regionales. Hemos construido 1.200 kilómetros. Todo esto son números de récord y volúmenes de récord. Me gustaría dar gracias a las personas que trabajan en este sector de construcción, a los obreros. Creo que el año que viene no solamente vamos a mantener este ritmo de crecimiento, estos trabajos de renovación, pero incluso vamos a crecer aquí también. Estamos desarrollando también líneas de telecomunicaciones. El año pasado, más de 3.000 kilómetros nuevos fueron construidos. Planes para este año son 9.000 kilómetros, 3 veces más este año. Hasta 2030 queremos asegurar la conexión y el acceso a Internet a todos los puntos de conexión donde viven las personas, hasta 500 personas incluso. Estamos desarrollando la infraestructura regional y también esto da oportunidades para el negocio, incluso para turismo. El turismo interno también ha crecido el año pasado. Según los datos estadísticos, los turistas rusos ha crecido en un 16,7%. Son 10 millones de personas. Tenemos que desarrollar de forma dinámica y prestar toda la infraestructura necesaria para que las personas puedan pasar sus vacaciones y que este flujo de turistas van a crecer. Quiero que pensemos en expandir el programa para acreditar los hoteles regionales.
3-4 звезды, как вы знаете. Y los, y para que se construyan los hoteles de forma masiva de 3-4 estrellas. También construir los parques de ocio. Yo sé que hay muchos proyectos de esto en Crimea, en Siberia, en Cáucaso, en el sur, en el Rusia, en el central de Rusia. Por supuesto, vamos a apoyar estos proyectos. Además, también se está desarrollando el sector de turismo y camping en la naturaleza. Estamos dedicando finanzas para hoteles modulares para apoyar a este ocio. Y la demanda, que nos enseña que la demanda crece mucho y los proyectos de inversión en este sector están desarrollándose para tener territorios, para tener las canalizaciones. Entonces quiero que 11.000 millones de presupuesto el año que viene vaya destinado para estos hoteles modulares. Entonces eso significa que muchas más personas podrán conocer nuestra naturaleza y la historia de nuestro país. El desarrollo de transporte ayuda a fortalecer las colaboraciones y las relaciones de comercio con Asia y con África y con América Latina. Nuestro rumbo político va hacia la apertura de la economía. A pesar de las dificultades del año pasado, no hemos ido hacia el camino de aislamiento. Al revés, hemos expandido los contactos con los socios seguros. Yo quiero repetir que son mercados de futuro. Con muchos de estos países y con los líderes que no dejan ser influenciados, pero se guían por sus intereses nacionales, el volumen de comercio con estos países ha crecido de forma sustancial y sigue creciendo. Y esto una vez más confirma que la energía de negocio, las condiciones de mercado son más importantes que la coyuntura política actual. Esto dice que neocolonialismo dejó de funcionar y el orden multipolar se fortalece. Esto es irreversible. En general, del año pasado, nuestro volumen de comercio otra vez ha llegado al récord. Llegó a ser 502 millones de dólares, un tercio de esta parte. Llegó a las exportaciones no relacionadas con los recursos naturales. Me gustaría subrayar que para el nuevo récord ha llegado el sector agroalimenticio. Más de 40.000 millones de dólares. En los últimos años, Rusia sigue estando en el top 5 de los países de exportadores de trigo. Y casi teniendo unas posiciones líderes en el mercado internacional. Creo que nuestras empresas, nuestro negocio va otra vez a renovar el récord de exportaciones del sector agrario. Vamos a asegurar también estas exportaciones hacia también los países africanos que tienen déficit de productos alimenticios. Del enero a abril, nuestro comercio de export ha ganado más de 2,6 mil millones de dólares, más que el primer semestre. Del todo el año 2022, el superávit de comercio era importante. Este recurso
debe de desarrollarse para apoyar a la economía rusa. Importación de materiales, importación de las tecnologías es importante. El Banco de Rusia, pido al Banco de Rusia que tiene que preparar un programa que cómo estos ingresos que recibimos de las exportaciones nos ayude a invertir y apoyar a los proyectos importantes en logística, infraestructura, para el desarrollo regional, en los proyectos que nos ayuden a fortalecer las posiciones de nuestras empresas nacionales y aumentar su competitividad. En estos mercados, por supuesto, tenemos no solamente tenemos amigos y colaboradores, también tenemos otros socios que están acostumbrados a tener trato y tratar tener un monopolio, están acostumbrados a tener monopolio y no dejan que otros países tengan sus propios aviones, su propio sector fármaco o otros productos y servicios importantes, esenciales. Pero incluso para estos jugadores de mercado, como ellos no necesitan competidores, ellos están metiendo palos en las ruedas y están reteniendo el desarrollo de nuevos centros de producción. Pero estos intentos llegan a que los países del Occidente, esto juega en contra de la reputación de negocio de estos países. Muchos líderes creo que lo olviden. Rusia siempre va a estar involucrada en la economía internacional. Hemos reducido muchas multas en nuestra legislación nacional y lo vamos a prolongar para el año que viene. En un encuentro reciente con los representantes de diferentes asociaciones de negocio nacional, muchos han puesto la pregunta de amnistía en el sector de monedas. Hemos dicho que no adaptamos estas medidas, pero cuando las obligaciones cuando el Occidente no cumple sus obligaciones, creo que es importante atender a esta petición del negocio nacional. Quiero declarar amnistía debido a las multas y a falta de obligaciones financieras. Y terminar esta pregunta. Facilitamos también el tema de fiscal al negocio y alivios fiscales y también estamos preparando nuevas intercambios y nuevos pagos con las empresas colaboradores. Facilitamos que haya pagos digitales. Hay un progreso importante en la participación de la moneda nacional en los pagos de comercio. Una gran parte, 80% de los pagos del comercio con China está o en rublo o en yuan. Tenemos un abanico de instrumentos para apoyar al desarrollo económico. Estos instrumentos están enfocados para funcionar a largo plazo hasta el 2030. Junto con esto, queremos tener otros instrumentos de ayuda y de apoyo a los exportadores para que sean prácticos y útiles para el negocio. Están explorando nuevos mercados con sus cosas especiales, entonces eso hay que tenerlo en cuenta.
поддержит наших производителей и поставщиков, даст дополнительные гарантии. Tenemos que dar garantías para hacer negocio con los compradores de otros países. También tenemos que apoyar el crecimiento de plataformas electrónicas, que haya más clientes y que haya más demanda en estas plataformas electrónicas, para que también facilitar la demanda y la oferta a través de estas plataformas. Tenemos buenas perspectivas en este segmento. Yo pido al gobierno para tener una línea de instrumentos para apoyar el comercio online y también mantener eficiencia y para que los pymes también puedan participar en esta plataforma. Tenemos plataformas electrónicas de éxito que operan en nuestro mercado y también tenemos que ayudarles para que se expanden en otros mercados como India o Turquía, y creo que está en los intereses mutuos. Nuestros productos estarían más dispuestos y también el mercado ruso va a tener diferentes productos y nuevos productos de otros países. Estimados compañeros, a pesar de los retos, Rusia no ha dejado y no ha cambiado los principios de su desarrollo. Hemos apoyado el crecimiento de pymes junto con la participación del gobierno y de la administración. Hemos asegurado el desarrollo estable de nuestra economía. Estos son los números, estos son los hechos reales. Y hemos mantenido nuestras posiciones como un jugador importante en el mercado internacional. Hemos apoyado a diferentes empresas, al sector social, hemos apoyado al bienestar de millones de familias en Rusia. Nuestro objetivo a largo plazo no es solamente compensar una disminución de una reducción de económica o sustituir empresas que se han abandonado nuestros mercados o hacer o esperar estos tiempos inseguros. Yo quiero subrayar que los cambios en el mundo, en todos sus sectores, tienen un carácter profundo e irreversible. Esto es importante. En estas nuevas condiciones es importante avanzar. Y por lo tanto tenemos una política proactiva de economía. Que puede solamente realizarse si vamos a tener contactos muy estrechos y permanentes con nuestro negocio empresarial. Estamos hablando de tener una economía soberana que no solamente reacciona a la coyuntura internacional, sino ella misma participa en la formulación de la demanda global. Esta economía de oferta supone incrementar las capacidades de producción, de fabricación, fortalecer infraestructura, crear nuevas tecnologías, tener capacidades industriales en diferentes sectores o en los sectores nuevos que todavía están nuevos para nosotros. Pero tenemos la base científica y talento para realizarlo. Lo que es importante para en el desempeño de este modelo de economía de la oferta y las tareas que tenemos que solventar ahora y en un futuro muy próximo. Yo ya he hablado del desempleo récord, que por supuesto podemos estar orgullosos de esto, pero además esto tiene otro lado de la medalla. Es que los representantes de las empresas en esta sala por supuesto entienden que es difícil, difícil elegir y tener la mano de obra adecuada. Y por supuesto la ocupación y la mejora del sistema que se ocupa de mano de obra y de recursos humanos, tenemos que preparar nuevos profesionales para que nuestros ciudadanos puedan realizarse y tener carreras en estos nuevos sectores de desarrollo. En cada pueblo, en cada ciudad debe de haber esta oportunidad, encontrar trabajo en estos nuevos
los sectores. A pesar de que el desempleo pues, está en un nivel mínimo, en algunas regiones hay otra tendencia o números un poquito diferentes y también tenemos que prestar atención en estas regiones. Tenemos que expandir las competencias y crear posibilidades para que las personas puedan trabajar a distancia. Facilitar muchos proyectos en las regiones que demuestran desarrollo económico menor. Hay una escuela del Banco Sber que ha creado y que es un ejemplo de proyecto de estos. Tenemos que también que integrar en este sistema y dentro de este objetivo pues las universidades y las escuelas superiores. Es importante que el sector de educación tenga resultados y tenga objetivos de esto, que pueda ayudar a los estudiantes que terminan su carrera de encontrar trabajo. Pero que de forma anual haya un pronóstico para 5 años de ocupación en diferentes sectores económicos, para que tener en cuenta las tendencias y los cambios y la demanda para la mano de obra y para las profesiones en diferentes sectores. Yo pido que el gobierno proponga propuestas para desarrollar instrumentos como acuerdo con el estudiante, que permita que las empresas puedan financiar la educación de la persona o aumentar el nivel de su cualificación. Y, por supuesto, tenemos que crear estímulos para que el negocio y las empresas puedan utilizar este mecanismo. Ahora no quiero entrar en los detalles, pero creo que todo el mundo me entiende. Tenemos que cambiar de calidad este mercado y, por supuesto, esto es supone que los ingresos y la retribución de las personas crezca. Un indicador importante que es el SMIC, el salario mínimo, lo estamos indexando incluso por adelantado. Estamos intentando que crezca. Desde el enero del año 23 ya ha crecido en un 6% hasta 16.000 rublos al mes. Desde el enero del año que viene, otra vez vamos a hacer una indexación en un 18.5%. Была 6,3 индексация, а с 1 января 24 будет 18,5. Fue 6% indexación y ahora dentro de un año será 18,5%. Esto será mucho más alto que el ritmo de crecimiento de la inflación. Por lo tanto, esto tendrá un impacto importante en los ingresos de más o menos en torno a 5 millones de personas. Este SMIC tiene que crecer 2 veces de aquí al final de la década, lo que por supuesto va a tener un impacto positivo en el crecimiento de retribución en todo el país. Estamos expandiendo y teniendo diferentes instrumentos de apoyo para las familias con niños y esto está vinculado al ingreso de la familia, ingreso de las personas. Incluso este ingreso crece, incluso de forma no importante, las ayudas sociales se disminuyen. Entonces, estas personas tienen estímulo de buscar nuevas oportunidades de trabajo. Buscar trabajo tiene que ser interesante y el apoyo del gobierno tiene que ser eficaz y tiene que ayudar y no sustituir como componente de ingreso en la familia. Por supuesto, tenemos que estimular que las personas busquen trabajo y no disfruten solamente de las ayudas. Entonces, las ayudas para un niño hasta un año y medio de edad tiene que estar pagado durante todo el periodo
para el que fue destinado, independientemente del ingreso de la familia. Propongo apoyar a los ciudadanos que se están ocupando de las personas con capacidades diferentes y que no tienen ninguna otra posibilidad de ingreso, incluso si quieren trabajar no lo pueden hacer, porque si no van a perder la ayuda social. Entonces tenemos que obviamente aliviar estas limitaciones. Tenemos que mantener la ayuda con la ocupación parcial de esta persona. Y para eso tenemos que hacer correcciones en la legislación nacional. Вторым направлением развития экономики предложения является расширение предпринимательской активности. В малом и среднем бизнесе. Tenemos que también que los pymes y que crezca y que la ocupación de los ciudadanos en estas empresas también crezca. 7,6 миллиона. Y que también haya más empresarios individuales, empresarios autónomos, y que quieren o que están haciendo primeros pasos en este sector. Un contrato social supone tener su propio negocio, abrir su propio negocio, y yo creo que es correcto que una persona con un contrato social también siga teniendo formación de negocio y formación económica, por supuesto, apoyado o cubierto por el Estado. También tenemos que mejorar el mecanismo de créditos de pymes y ayudar cuando los pymes no tienen la garantía suficiente para obtener los préstamos. Entonces estos programas también funcionan. Más de 500 mil millones de rublos ya fueron prestados como créditos para estos para estas pequeñas empresas y los autónomos. Для предпринимателей в сфере IT-технологий в 46 раз. Para los emprendedores en los, por ejemplo, en el sector IT, estas ayudas han crecido en un 40 veces. Entonces yo propongo que este instrumento se fortalezca y que lo empleamos de forma más eficaz para ayudar a los autónomos a acreditar su negocio. Yo no quiero dar límites, pero yo quiero que esto esté bien trabajado y que el gobierno lo trabaje. Также считаю нужным расширить охват этой меры, включить сюда так называемую категорию MSP+. Это не крупные предприятия, которые, несмотря на известные трудности, выросли за последние годы. И по формальным pequeñas empresas también han crecido en los últimos años. Por ejemplo, algunas empresas, por ejemplo, que no tienen ingresos suficientes, pero que están en una fase de crecimiento importante y requieren medidas de apoyo especiales, pues yo pido que el gobierno trabaje cómo se puede apoyar a estas empresas. O las empresas que ya no son pymes y ya están creciendo, pierden unas ciertas ayudas, entonces tienen una carga fiscal mayor. Entonces también hay que ver cómo podemos hacer, cómo suavizar este cambio cuando de crecimiento de empresas para también apoyar esta situación. Existen situaciones cuando no hay estímulos para que las empresas sigan creciendo. Entonces las empresas intentan mantener su posición como pymes. Están separando, están vendiendo una parte de su negocio. Entonces, por supuesto, desde el punto de vista fiscal, esto se ve. Yo no sé cómo en Argelia, pero en nuestro país eso pasa. Entonces, por supuesto, creo que es algo de lógica común y las personas si hay límites para crecimiento, pues por supuesto las personas buscan soluciones, y esto es la realidad de hoy.
Entonces, no tiene sentido de seguir manteniendo esta situación, sino pues quitar las limitaciones y ayudar a que las empresas crezcan, ayudar a que haya un cambio suave del cambio de categoría de negocio de pymes hacia empresas grandes. Entonces, yo pido al gobierno que de cara al año que viene elaboren propuestas en este tema. Otra medida importante de emprendimiento es la limitación al control adicional. Hemos puesto moratoria de control de los controles planificados para el todo negocio nacional. Luego lo hemos extendido. Не сопряжена с высокими рисками причинения вреда. En el negocio empresarial que no está vinculado con los riesgos altos, pues también estos controles se han reducido. Los factores incluso están menores que en el año de COVID. Estos son factores importantes, pero hay peros también. Por supuesto, si el negocio no tiene riesgo importante o no tiene riesgo importante, no tiene que estar controlado, ni de forma planificada ni no planificada. Es suficiente de forma hacer medidas preventivas. Me perdonáis que estoy hablando mucho tiempo, pero yo creo que, señor presidente, a lo mejor en mi discurso y en nuestra práctica puede encontrar algo útil para vosotros. El año que viene vamos a evaluar lo que yo estoy proponiendo ahora, cómo va a funcionar. Yo supongo que también es suficiente tener medidas preventivas y no tener tanto controles, y vamos a relajar esta presión administrativa hacia las empresas. Seguiremos transformando el ambiente de negocio. Es como un proyecto para que se formule un ambiente muy positivo y próspero en todas las regiones. Tener contactos con las asociaciones sectoriales, contar con sus propuestas, y son ellos que evalúan la eficacia de las medidas. En este sentido, en la construcción, en la exportación, en la gestión y en el uso de inteligencia artificial, es importante contar con tener en cuenta estas propuestas. Antes nos hemos contado mucho con los rangos que ponía el Banco Mundial. Nos estuvimos comparando con los rangos del Banco Mundial. Es importante tener criterios para que desde tener una mirada desde fuera y evaluar cómo se comportan los factores, la evolución de los principales factores. Entonces, yo creo que la agencia estratégica, asociaciones sectoriales elaboren este modelo de gestión de economía nacional, contando con la experiencia internacional, con los criterios, para que podamos tener este modelo de gestión nacional. Por supuesto, es importante también tener en cuenta las cuestiones sensibles como la legislación criminal, anticriminal, y mejorar la legislación nacional. Trabajar los vacíos legales que hay,
выборов. Но мы много уже об этом говорим, сейчас не буду вдаваться в детали. Хочу, чтобы коллеги, с которыми мы это обсуждаем, из делового сообщества знали, что мы эту тему не оставляем. Queremos que los sectores, las asociaciones sectoriales tengan en cuenta que estamos teniendo en cuenta estas, estas propuestas de vacíos legales en este aspecto. Muchas de las propuestas que fueron presentadas por las asociaciones sectoriales ya llegaron a ser leyes. Entonces yo pido a mis al gobierno y decidir tener resultados con estas propuestas. Yo quiero tener otras, otras propuestas también hoy. Речь идет о нормах уголовного законодательства, которые утратили свою актуальность, либо дублируют кодекс об административных правонарушениях. Нормас de derecho penal también que quiero que se cambien. И особо крупного имущественного ущерба, который не связан с хищениями, а также за нарушение авторства. Por ejemplo, cuando hay delincuencia en, o fracción de propiedad de autor o propiedad intelectual, esto yo creo que es importante porque muchas empresas extranjeras ya no se niegan a suministrar algunos productos. Entonces yo creo que estas normas, tenemos que cuidar mucho estas normas de derecho penal y de propiedad intelectual. Экономического состава для экономического состава преступлений, где не применяются не применяется лишение свободы. Имею в виду уклонение от раскрытия информации по законодательству о ценных бумагах. Creo que haya cambios en los derechos en cuanto a la privación de libertad por si había delitos en falta de transparencia. Причем зачастую и нарушений-то никаких нет. Они тут как тут, уже приходят, что-то там ковыряют. Porque muchos de las asociaciones me dicen que vienen controles, pero no controles legislativos, sino que los controles ya ejecutivos y dicen que no va a haber controles, pero en la práctica vienen con controles y esto se llama de otra forma y vienen otras personas, no representantes de administraciones gubernamentales entonces y legislativas. Entonces yo quiero subrayar que los controles deben de hacerse por administraciones y creo que el Ministerio Interno y Procuradores tienen que seguir el cumplimiento de que los controles se hacen solo por los representantes administrativos. Entonces no hay ningún sentido de nuestro trabajo de aliviar los controles. Проработать так называемую юридическую технику, чтобы каждое слово было понятно. Далее, tenemos que la regulación sea clara. Для зрелого бизнеса должен быть глобально конкурентоспособен. Entonces, el entorno para el negocio en crecimiento tiene que estar clara, tiene que haber una estructura de gestión de nuestras fábricas importantes y que tiene que trabajar en la jurisdicción nacional. Por supuesto, cada empresario puede destinar y puede gestionar sus ingresos como según su criterio. Esto es el leitmotiv principal y esto es la base del emprendimiento, pero cuando se ganan o hay ingresos en Rusia pero que terminan en las cuentas extranjeras, esto lleva muchos riesgos para el negocio nacional. Muchos de nuestros empresarios esto lo han visto con su propio ejemplo, cuando han visto que en el occidente estaban congelados sus cuentas y activos. Esto lo hemos hablado muchas veces, eso era impensable antes, que no se cumplan las normas internacionales y que esto fue congelado y ni siquiera ha habido explicaciones del por qué. Eso es casi una edad media. Pero nosotros decimos que donde tú has nacido,
debes de servir, debes de trabajar aquí. Eso es un dicho ruso. Entonces tenemos que invertir, tenemos que nuestros empresarios inviertan aquí, crear condiciones favorables y que estos ingresos y que estas inversiones trabajen para la economía rusa, para nuestros ciudadanos y sea útil para nuestro país y tenemos que asegurar este contexto. Их собственники, на самом деле, российские граждане, хотят вернуться в российскую юрисдикцию. Для них мы запустили. Sabemos que diferentes propietarios de empresas que se han ido quieren volver a Rusia. Hemos creado diferentes órganos donde las empresas pueden defender sus derechos, tener conocer los alivios fiscales que tienen y tenemos especiales regiones para el desarrollo de estas nuevas compañías, de este nuevo negocio. Однако есть и случаи прямого нежелания со стороны иностранных партнеров выдавать всю эту информацию, документы. Саботаж, по-другому не назвать. Значит, просто не хотят выпускать наши активы, предпринимателей с нашими активами. Que sabemos que en el occidente muchos no dejan a nuestros empresarios que los activos que vuelvan a la jurisdicción rusa, que hay problemas en el occidente que no dejan que vuelvan y que regresen también a en las regiones especiales y que este transfer está bloqueado por la contraparte extranjera o incluso este cambio de jurisdicción no está previsto en su regulación. Entonces, esto tenemos que activar estos mecanismos de defensa de los derechos de empresarios rusos que tienen en su propiedad empresas rusas, pero a través de marcas extranjeras. Quiero decir que de un offshore fue un transfer de derechos al otro offshore. Se han aparentado nuevos propietarios de estas empresas y ahora cuando lo mires dices, bueno, pues me da pena estos mecanismos que han hecho del offshore tras offshore y que se han quedado en una situación ahora complicada y tenemos que pensar cómo ahora al final ayudar a estas personas. Por supuesto son sus dificultades personales, pero hay que tener en cuenta que se trata de empresas y fábricas que operan en Rusia y invierten en Rusia y nuestros ciudadanos trabajan en este negocio, en estos sectores. Entonces tenemos que ayudar, yo digo, ayudar en estos casos. Уважаемые коллеги, следующее ключевое направление развития экономики предложения связано с обеспечением роста инвестиций. Пропuesta. Se trata de incrementar las inversiones en los proyectos prioritarios para la economía. 2 trillones de rublos tienen que ser estas inversiones el año que viene y hasta 10 trillones en los próximos años. Para esto tenemos que tener diferentes acuerdos de inversión, un fondo de desarrollo industrial para el negocio industrial, hipotecas especiales. Los participantes de estos acuerdos y de estas plataformas pueden tener préstamos con un tipo de interés menor que el del Banco Central. Tenemos subsidios en la base científica y de investigación que nos permitan desarrollar o alcanzar el nivel comercial o industrial de estos proyectos en los plazos muy cortos. Esto, por ejemplo, en química, en hidrógeno o en el GNL, en el gas natural licuado. Por supuesto, ningún país no puede fabricarse todos los productos y eso no es nuestro objetivo, pero tenemos que tener soluciones en sectores clave y críticos.
Contamos con la colaboración de los países amistosos, los países de Asia, de África y de otros países. Por supuesto, tenemos que incrementar las inversiones privadas para que sean mucho más accesibles para el negocio. Hay diferentes fábricas para la financiación de proyectos. Por ejemplo, la construcción o un puerto de carbono en el este, modernización de aeropuertos, de puertos, de 345 миллиардов рублей. Словом, инструменты. Todos estos proyectos fueron aprobados por 345 trillones de rublos. Estos instrumentos que ayudan a dar préstamos, que ayudan a la soberanía de la economía rusa, estos ya están trabajando y tenemos que haya más. В объеме до 200 миллиардов рублей. По прогнозу это позволит снизить ставку по инвестиционным кредитам примерно на 1,5 процентных пункта. Порядок такой. Если проект Si el proyecto pase la selección y la selección de los bancos tiene acceso a que el Banco Central financie la mitad de este proyecto. Y por supuesto tenemos que descubrir el mercado de los fondos en Rusia y que haya obligaciones disponibles para las empresas con diferentes plazos. Оперативно реализуют эту идею. Нужно развивать привлечение акционерного капитала. При участии ВЭБа мы запустим crear los bonos del gobierno con diferentes plazos. Tenemos que hacer que los bancos sean accionistas en los proyectos de inversión y que el Banco Central o tenga riesgo en nuestros proyectos, una parte de riesgo. Но даже этот объем позволит разблокировать инвестиции на сумму Tenemos que desbloquear inversiones de 2 trillones de rublos. Primeros proyectos tienen que empezar ya este verano. Корпоративных акций на нашем рынке. То, как сказал в послании, мы поддерживаем размещение акций быстрорастущего высокотехнологичного бизнеса. Tenemos que apoyar también a los accionistas en estos sectores de y clave para que puedan comprar bonos también y acciones en los sectores clave de economía. Esto también está relacionado que porque los propietarios extranjeros venden activos en Rusia y la propiedad cambia y por supuesto estas empresas tienen que ir a los fondos rusos y en las bolsas rusas. Y esto es importante también, también utilizar los ahorros de los ciudadanos también pueden participar en esto, donde el Estado puede ser garante de devolver la cantidad invertida. Quiero que nuestros propios ciudadanos puedan invertir y ganar dinero con invirtiendo en nuestra economía. Оказались в подвешенном состоянии. Что еще важно? В Москве или вот здесь, в Питере... En Moscú, en San Petersburgo, un inversor puede tener no solo un territorio, pero también las canalizaciones necesarias y también un paquete de alivios fiscales. Pero estos son en grandes, prácticamente solamente en grandes ciudades. Pero en muchas otras regiones pues no tienen esta posibilidad. Y tenemos que ayudar que haya estas opciones también en estas regiones. С предоставлением поддержки в рамках инфраструктурного меню, так называемого. Причем в первую очередь сделать акцент. Ante todo tenemos que hacer acento en las regiones que tienen financiación menor del presupuesto estatal, presentar alivios para nuevos proyectos, para que las regiones puedan dar alivios de inversión o alivios fiscales
para las, si las empresas quieren invertir en su región. Pero este mecanismo no trabaja, no está operativo en todas las regiones. Entonces, estas regiones tienen que estar interesadas de ceder o disminuir sus ingresos de cara a obtener retornos en un futuro si hay un negocio que invierte en esta región. En las regiones con, esto es importante especialmente para las regiones donde los presupuestos no están tan elevados. Esto tiene que trabajarlo el gobierno y por supuesto las asociaciones sectoriales para que trabaje este mecanismo de inversiones especiales. Para que haya también préstamos federales con condiciones ventajosas. Sé que hay riesgos, sé que hay riesgo de que cada región tenga muchas o que empiece a prestar demasiado dinero. Sé que hay muchos riesgos, pero tenemos que trabajarlo en detalle. Repito que hay que tener en cuenta aquí los intereses de desarrollo de negocio y tener un equilibrio junto con esto en los presupuestos regionales. Me gustaría decir que hay unas regiones que están teniendo unos progresos muy importantes. 60 regiones en Rusia han subido sus posiciones. Las mejores dinámicas se está demostrando la República Chechenska de Kostroma, llámalo Niñez, la región de Baikal. Yo felicito especialmente a estas regiones y les deseo éxitos. Es importante también en la economía de oferta prestar atención al sector terciario, al sector de servicios. Tener una producción cautelosa, protección con cuidado. Tenemos la producción. В нем участвует около 5000 предприятий. Более 88000 сотрудников прошли обучение новым современным методикам. Мы видим, как это работает. Tenemos diferentes proyectos donde también las personas pueden ganar nuevas profesiones. También, pues, por ejemplo, en el sector militar tenemos que tener una producción muy eficaz, muy práctica, y no solamente, por supuesto, en el sector de defensa, pero también en el sector social. Tenemos que utilizar el recurso central de competencias que tiene que también ayudar a las personas a buscar trabajo ahí. Trabajar con inteligencia artificial es muy importante y tenemos que especialmente elevar los ritmos de automatización, de transporte, de logística relacionada con el sector de inteligencia artificial. Rusia tiene mucho potencial, tiene soluciones propias. Hemos tenido hace poco una puesta en operación de camiones no pilotados. Por supuesto, estos son buenos ejemplos, pero no son muy numerosos. Entonces necesitamos masivamente incrementar oportunidades y capacidades en estos segmentos. Tenemos que incrementar la robótica aplicada en la industria y que haya un proyecto federal para trabajarlo, y yo pido que se acelere el plazo. Tenemos que tener la gestión de datos y aplicarlo en la medicina, en el sector de transporte, en la educación. Tenemos que insertar la aplicación de estos sistemas. En el Big Data tenemos que trabajar en estos sectores e insertarlo. Por supuesto, tener la seguridad cibernáutica, por supuesto, tener que no haya amenazas para los intereses nacionales. К сожалению, здесь есть и отставание, нужно его наверстывать и в дальнейшем строго придерживаться установленных планов. В ближайшее время заслушаем
Los próximos meses vamos a tener un informe del gobierno sobre esto. Estamos considerando la introducción de nuevas tecnologías. Tenemos conferencias y eventos especiales dedicadas a la inteligencia artificial. Tenemos un foro de tecnologías de futuro, donde de forma anual se hablará de avances tecnológicos. Diferentes empresas, diferentes equipos van a estar presentados ahí. El primer foro tendrá lugar muy pronto, en julio, y ahí se hablará de ideas, perspectivas del Big Data, de gestión de datos, cambios tecnológicos van muy rápido y para el desarrollo eficaz no es suficiente automatizar procesos de producción, sino que tenemos que actuar en la escala de mercados. Hay ejemplos de plataformas, por ejemplo, plataforma Yandex en el mercado de taxi, el sistema de préstamos automática accesible a través del Internet. Tenemos que tener y aplicarlo y que haya esta aplicación en diferentes sectores. Este principio de tener plataformas y de gestionar los datos a través de ahí, pues también tenemos que funcionar en las regiones y utilizar nuevos principios del estado digital. Tenemos que estar y estamos actualmente en los países líderes y tenemos que avanzar en eso también. Bueno, señores, no podemos hablar de todos los sectores por el formato del evento. Creo que ya os he cansado un poco, pero al final me gustaría decir que de forma detallada tenemos que trabajar, y esto es una tarea del gobierno, que de forma detallada trabajar cada una de estas propuestas en cada sector. El nivel de inflación, tenemos que a la vez tener ritmos muy altos de economía y mantener los precios. Retener los precios. El Banco Central dice de una posible inflación al final del año en torno al 5%, pero tenemos que retener este crecimiento de precios. Y esto es como una... nos demuestra cómo va a trabajar el gobierno y en su conjunto. Es importante también incrementar la eficacia y los gastos federales hacen de forma eficaz y la financiación estatal que sea eficaz. Estas son las prioridades de cómo tiene que estar formulado el presupuesto federal para el próximo 3 años. Lo vamos a hablar en detalle en un consejo estratégico en junio. Con esto me gustaría subrayar que ya se ha hablado mucho de la economía de oferta, pero donde hay economía de oferta tiene que ver la demanda, y entonces esto implica crecimiento de oportunidades, crecimiento de potencial y al final el bienestar de nuestros ciudadanos. En esto consiste el crecimiento económico. Me gustaría terminar con lo que yo he empezado. Aquí me refiero no solamente a mantener el nivel de inflación mínimo, pero y seguir empleando más personas, pero la economía rusa tiene que tener retribuciones altas con nuevas demandas para nuevas profesiones, para la automatización, para nuevos sistemas de gestión, con la mano de obra de calidad y en nuevas condiciones de mercado. Yo sé que muchos creen que Очевидно, что такой взгляд имел под собой определенные основания, но он устаревает
Tenemos que tener las realias y tendencias del año del futuro, si estamos diciendo que el futuro de próximo o el futuro de Rusia en nuevas tecnologías, trabajar en nuevas tecnologías, desarrollar este segmento es imposible si no tienes unas retribuciones adecuadas. Solamente ahí pasará este progreso si va a haber personas adecuadamente retribuidas en este sector. Entonces, solamente ahí puede de esta forma nos podemos asegurar el crecimiento de economía soberana. Вопросы с логистикой, заказами, доступностью оборотных средств. И мы вправе рассчитывать, уважаемые коллеги, на ответные шаги со стороны собственников предприятий. Entonces estamos dando muchas ayudas, estamos trabajando en la base para que nuestro negocio pueda operar en nuevas condiciones y estamos contando con retornos y con los resultados adecuados. El apoyo en todos los niveles del gobierno tiene que recibir aquel negocio que tiene objetivos y planes a largo plazo, que va a fortalecer nuestra soberanía en el sector agrario, en el sector industrial, que no está sacando ingresos hacia afuera, sino que está invirtiendo en la economía nacional, está apoyando el desarrollo de infraestructura, de los proyectos ecológicos, en el desarrollo de las ciudades. Las medidas de apoyo de economía y de apoyo a las fábricas tiene que estar relacionado para que también en el aumento de retribuciones de las personas. Yo quiero que el gobierno le preste una atención especial. Hoy en Rusia, Rusia tiene ambición alta en el desarrollo económico. Y tenemos que tener estímulo para todos nosotros, y tenemos estímulo para seguir aumentando los ritmos de crecimiento, tener las mejoras en la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y por supuesto vamos a fortalecer nuestra soberanía en todos los sectores. Estamos abiertos, por supuesto, para trabajar en la igualdad de condiciones con todos los países. Дорожить своими национальными интересами. Para Rusia es importante nuestros intereses nacionales y para nosotros es importante por nosotros mismos definir nuestro futuro. Muchas gracias por vuestra paciencia. Благодарю вас.